Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y vamos a abrir el abanico, vamos a abrir, dejamos un ladito la de la Gran Canaria 1 que la verdad lo estamos sufriendo, pero también nos gustaría analizar de la situación que estamos padeciendo en este país, en España, lo que estamos padeciendo, lo que vivimos, la experiencia, en este caso en la Comunidad de Canarias. Hablaremos por supuesto de Gran Canaria porque nos acompaña esta noche don Saúl Ramírez, que es consejero general de Ciudadanos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo se está viviendo estas fiestas navideñas? Pues en familia, que es como se tiene que vivir. Además aprovecho, adelanto, para felicitar a todo el mundo las fiestas y espero que lo pasen en familia, que yo creo que es la forma mejor de poder disfrutar unas fiestas navideñas. Yo además para la Navidad soy muy hortera, a mí me gusta poner árbol de Navidad, con espumillón, poner Belén. Soy muy de las costumbres, ¿eh? Yo creo que esas costumbres no hay que perderlas porque además te recuerdan esos olores, esos recuerdos del pasado, de cuando tenías a los abuelos, estabas jugando con tus primos, con tus tíos, en las familias, en casa, el olor de la leña. Y a mí siempre me recuerda las Navidades a esos momentos que yo creo que son los más bonitos que tenemos todos en la vida. Don Saúl Ramírez, tenemos un país que es el más reír del mundo, así de claro. Posiblemente tengamos eso. Por decisiones políticas, no por el día a día de la ciudadanía, sino por decisiones políticas. En efecto, pero hay que recordar que los políticos que tenemos son los que decidimos, los ciudadanos, cuando expresamos nuestro voto. Y al final somos nosotros los que decidimos quiénes nos representan. A partir de aquí, si decidimos esas personas que toman decisiones políticas que son demenciales, será porque a lo mejor tendremos parte de culpa nosotros, ¿no? Algo tendremos parte de culpa. ¿Cómo está viendo el panorama en este caso? ¿Tendremos gobierno que se conformará a gobierno, no se conformará a gobierno? Pues es muy complicado porque la verdad es que estamos en una encrucijada muy compleja. Si se conforma gobierno es a costa, desde luego, de sacrificar la igualdad de todos los españoles, porque no queda otra. Es decir, a día de hoy el señor presidente del gobierno en funciones, el señor Sánchez, ha decidido que su única opción es pactar con Podemos, que por cierto, algo que le quitaba el sueño 48 horas antes de las elecciones, pues de repente le han debido dar algún somnífero y duerme de maravilla, a pierna suelta, con Podemos en el gobierno, algo que me parece, por cierto, tener a los comunistas en el gobierno me parece muy, 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 muy preocupante. Pero además, para añadirle un poquito más de condimento a este gobierno, pues necesita obligatoriamente el concurso de Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido que básicamente apuesta por la unilateralidad, lo han dicho claramente, ellos se quieren separar del país, quieren que una región de España deje de ser España, a pesar de que la mayoría de los catalanes quieren seguir siendo españoles y que además la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Con lo cual la situación la veo muy compleja, muy complicada. Desde luego, nosotros de Ciudadanos le hemos propuesto una solución alternativa, que yo creo que es la que se tenía que haber tomado. Ahora hay gente que dice, ¿y por qué no dijeron en abril? Bueno, porque nos equivocamos, obviamente, nos equivocamos, puede ser. Pero también es verdad que en abril no hubo ocasión, que también hay que dejarlo claro. Sí, y lo digo ahora que ya estoy fuera del Parlamento y por lo tanto no es responsabilidad mía lo que suceda a día de hoy, pero lo que hay que dejar muy claro es que en abril no hubo ninguna opción de hacer un gobierno con el Partido Socialista, porque nunca, nunca el señor Sánchez quiso hacer un gobierno con Ciudadanos. Lo que pretendía es básicamente que le diesen el apoyo gratuito. Y yo diría usted, esto es más propio de un niño mimado, caprichoso, que quiere que le den el apoyo sin que haya una negociación y que se hablen de medidas políticas, que es para lo que sirven los partidos políticos, para tomar decisiones, para tomar medidas políticas que mejoren la vida de la ciudadanía. Pues bueno, pues frente a la alternativa que tiene el señor Sánchez en la cabeza de abrazarse con el señor Iglesias y los señores de Podemos, los comunistas, y de abrazarse con Esquerra Republicana, los que quieren romper este país y ir a una desigualdad absoluta entre ciudadanos en lugar de donde nazcan o donde vivan, pues nosotros hemos propuesto que lleguemos a un acuerdo entre constitucionalistas, entre las personas que defendemos esa constitución del 78, que es ese marco que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos y que nos ha llevado a las mayores cotas de desarrollo económico y social. Y es un acuerdo entre Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Y Ciudadanos puede utilizar ahí, y fíjese que somos ahora mismo de los grupos medianos, digamos, o incluso algunos dicen que pequeños del Congreso, tenemos exclusivamente 10 diputados, pero son gente que van a trabajar duro para, de luego, mejorar la vida de la ciudadanía. Y esos 10 diputados pueden servir de puente entre dos grupos que parece que nunca se pueden entender, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Es curioso porque sí se entienden cuando les interesa. Ya le digo yo que se entendieron para modificar el 135 y se han entendido también para pactar la abdicación del rey Juan Carlos y también se entendieron en el País Vasco. Por lo tanto, yo creo que a grandes problemas, y la situación española actualmente a nivel político es muy complejo, creo que quedan unas grandes soluciones. No soluciones fáciles como hace la demagogia y el populismo barato de un lado y de otro. Esto de que todo se soluciona con dos medidas facilitas. ¿Que tenemos inmigración ilegal? Pues ponemos un muro.
Claro, eso lo dice alguien que no ha visitado jamás ni Ceuta y Melilla y no ha visto que el enrejado tiene más de 20 metros. ¿Que tenemos un problema con los salarios? Pues ahí, lo subimos por el decreto y ya está. Mañana todo el mundo gana 5.000 euros. Es decir, lo que tenemos que hacer son medidas realistas, medidas serias, medidas que toman pues países del tamaño que puede ser Alemania, Bélgica, Finlandia, Suecia, incluso Estados Unidos. Es decir, países avanzados, países donde hay un desarrollo económico. Y esas medidas solo se pueden tomar con un gran acuerdo y desde luego con la conformación de 221 diputados en la Cámara, que hoy serían la suma del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. ¿Qué hay de malo que no que sigue ese acuerdo? Es que estamos viendo y la ciudadanía se queda perpleja esperando a que las dos formaciones más votadas por lo menos demuestren a lo que vienen a la política, que es buscar el bienestar de la ciudadanía. Pues porque, por desgracia, yo creo que nos hemos convertido en la sociedad, a nivel político, en el fútbol. Somos como los partidos de fútbol. Entonces, aquí, en general, si uno pregunta, a mí, por eso me gusta más el baloncesto. Soy del Granca y me gusta más el baloncesto. Me parece que hay otro tipo de... Pero el baloncesto también existe, ¿eh? Sí, pero no es tanto. No hay esa... O sea, yo, por ejemplo, en un partido de baloncesto, y lo vivo, le aseguro que si me ve alguna vez en el estadio, verá que yo soy de los que me pongo pasional y grito, incluso, y no debería decirlo, pero alguna vez insulto al árbitro porque no estoy de acuerdo con alguna decisión y he jugado toda la vida. Pero uno cuando sale del estadio, cuando está en el estadio, ve otro tipo de comportamientos. En el fútbol, no digo que lo que son los aficionados, pero en general todos somos de un partido. O somos del Barça o somos del Real Madrid. La Unión Deportiva también, claro, pero en primera división hay dos grandes bloques, Barça o Madrid. Entonces, pase lo que pase, lo que haga el otro va a ser malo. Menos los del Bilbao, que son del Atlético. Los del Bilbao son del Atlético, además nacen donde quieren, ¿no? Pero esto está pasando también en la política. Es decir, nos hemos llevado al extremismo en el que uno, cuando es del votante del Partido Socialista, todo lo que proponga el Partido Popular o cualquier otro partido es una basura. Y cuando uno es votante del Partido Popular, todo lo que proponga el Partido Socialista o cualquier otro partido es una basura. Y esto está llevando a que haya un elemento de, digamos, de problemático a la hora de llegar a acuerdos. Que básicamente se están poniendo cortapisas al diálogo. Y nosotros queremos ser precisamente, y queremos serlo porque creemos que es necesario, los que hagamos ese puente de comunicación. Entendemos que romper ciertas inercias que se han producido en los últimos 40 años son complejas. Pero también entendemos que la situación que vive hoy España es muy compleja, en todos los ámbitos. No se están haciendo reformas estructurales, esto se está viendo cuando uno ve las grandes macrocifras a nivel económico, y me refiero lógicamente al desarrollo del PIB, me refiero a cómo se están comportando las balanzas de pagos, a la creación de empleo, a la calidad de ese empleo que se está generando, pues se está viendo una desaceleración acelerada. Es decir, se está viendo claramente unos números preocupantes. Y cuando uno además baja de la macroeconomía a la microeconomía, es decir, la de andar por casa, y yo siempre tengo dos termómetros que no fallan. Uno son los taxistas, el servicio de taxi, y otro las cafeterías. Cuando uno ve que las cafeterías no solo no están llenas, sino que ve que claramente durante todo el día hay bastantes sitios vacíos, y cuando uno habla con los taxistas, y yo soy usuario en la ciudad habitual del taxi, les pregunto a ellos cómo está la cosa, y te dicen que, hombre, en Navidad es un poquito mejor, pero que tampoco está la cosa muy para darte muchas sorpresas y muchas alegrías, es que la economía se está enfriando, la economía de andar por casa. Y eso al final viene acompañado, pues una sensación, una sensación en el ambiente de que desde luego la cosa no está yendo bien. Y si no se hacen las modificaciones estructurales, esas reformas, esas grandes reformas de Estado, esto nos va a llevar a una situación otra vez de quiebra económica. Con lo cual, desde luego, la situación española requiere de un gran pacto. Ese gran pacto tiene que hacerse entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos como puente de comunicación. Y salgamos ya de esa dialéctica de Barça-Madrid y todo lo que haga el otro equipo es malo. ¿Por qué no? Porque todos nos equivocamos, todos acertamos, pero desde luego para hacer las grandes reformas que necesita este país hace falta que en un gobierno no haya 17 partidos, como pretende el gobierno del señor Sánchez con Podemos, con el apoyo de Teruel Existe, del PRC, del BNG, de Bildu, de Esquerra Republicana, es decir, una caterva de partidos que además en muchos casos solo hablan de su terruño y se olvidan de que están en el Parlamento Nacional, por lo tanto hay que hablar de las grandes políticas. Yo creo que para eso estaba el Senado, y también es otra de las reformas que quedan pendientes, que no se han querido hacer, que no se han querido hacer ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, y es que el Senado sirva precisamente para la discusión de esos elementos, más territorializados, más del terruño, y no dejar, o dejar mejor dicho, el Congreso para los elementos de grandes políticas, como pueden ser de seguridad común exterior, de seguridad interior, de desarrollo económico, de empleo,
etcétera, etcétera. La verdad es que esperamos que esta legislatura, si arranca, sea con el pacto de 221 diputados. Es verdad que las, básicamente, declaraciones que ha habido por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular de rechazo a ese gran pacto, pero nosotros no vamos a cejar en el intento, desde luego es nuestra obligación. ¿No hay una contradicción cuando alguien quiere ser presidente de un país y quiere pactar o quiere que le apoye aquel que quiere salirse de ese país? Pues sí, hay una gran contradicción, pero hombre, yo no le voy a buscar al señor Sánchez ni coherencia ni sentido común. Estamos hablando de un señor que 48 horas antes de las elecciones decía que... ¿Usted cree que el actual presidente en funciones de España es coherente? No, obviamente no, pero bueno, creo que no lo creo yo ni lo cree Guillermo Fernández Vara. Es decir, no lo creen ni sus propios compañeros de partido. No tiene mucho sentido que alguien quiera descansar la gobernabilidad de este país. Él mismo decía, de hecho yo he estado en el Congreso y he oído al presidente del gobierno en funciones decir que no podía hacer un acuerdo con Podemos y Esquerra Republicana porque no podía descansar la gobernabilidad de este país en manos, en los hombros de un partido que quería romperlo. Bueno, pues parece que donde dijo Diego, ahora dice Diego, como muchas veces. A mí me hace mucha gracia cuando nos acusaban a nosotros, a Ciudadanos, de Veleta. Veleta, mire usted, a mí yo primero, cualquiera que le guste un poco la náutica sabe que la veleta es fundamental para saber hacia dónde va el viento y ajustar las velas, porque si no, tiene un problema, ¿no? Pero además, claro, si por veleta nos referimos a los cambios de opinión, mire, si hay alguien que ha hecho cambios de opinión a lo largo de la historia salvajes, ha sido el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso por un lado. Pero en este caso, quien tiene además la responsabilidad de conformar un gobierno, propuesto además por el jefe del Estado, por el rey, que es el señor Sánchez, 48 horas antes de irnos a elecciones decía que él no podía dormir porque si tuviese al señor Iglesias en el gobierno, ahora lo va a meter en la cama directamente, y que no podía descansar la gobernabilidad en los hombros de Esquerra Republicana. Bueno, pues esto ha cambiado completamente. Parece ser que ahora el señor Sánchez quiere ser presidente del gobierno, no solo con el señor Iglesias en el gobierno y con tres ministerios y una vicepresidencia, sino que quiere hacer descansar la gobernabilidad de este país en los hombros de Esquerra Republicana. A mí me parece una incoherencia, se lo digo con toda la franqueza, y sobre todo me parece una irresponsabilidad, porque no nos podemos permitir tener otra vez un gobierno que no esté pensando en los problemas de la ciudadanía. Pero mire, como yo no soy de los que me gusta mirar mucho al pasado, prefiero mirar al futuro, a mí me gustaría saber cuál va a ser el programa que va a tener el Partido Socialista, porque con lo que sucedió ayer, básicamente el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, donde declaraba que el señor Junqueras, el señor Puigdemont y el señor Comín sí que tendrían que tener la condición de inviolables, tendrían que estar básicamente como una figura parecida a nuestro aforamiento, y bueno, quiero saber lo que va a hacer la abogacía del Estado al respecto. Fiscalía ya ha dicho claramente que, lógicamente, como eso fue una cuestión prejudicial, interpuesta por el Tribunal Supremo en el ámbito del juicio del 1 de octubre, no tiene relevancia, puesto que ya ha sido condenado el señor Junqueras y que como tal va a cumplir su condena. Perfecto. Pero el problema es Puigdemont y Comín. Si Puigdemont y Comín tienen ahora mismo la condición de inviolables, eso significa que el señor Puigdemont se va a poder pasear perfectamente por las ciudades españolas sin ningún problema. ¿Y usted cree que es lógico que en el Parlamento Europeo se sienta un señor que está requerido por la justicia española? ¿Qué vamos a colocar en el Parlamento Europeo a los requeridos por la justicia española? Bien, déjeme que diga... Dos consideraciones a ese respecto. Lo primero, no es lógico, pero hay un mecanismo que es básicamente pedir al Tribunal, al Parlamento Europeo, como se hace cuando se hace un aforamiento, por ejemplo, para un senador. Se me ocurre, por ejemplo, el señor Clavijo, que está ahora mismo en el Senado, otra vez aforado, y por lo tanto, otra vez la causa del juicio del caso Gurdas parece que va a tener que volver al Tribunal Supremo, y estamos jugando con Tribunal Supremo, sí. Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Hasta que prescriba todo. Hasta que prescriba todo, entonces ya luego dirán que no pasa nada. Entonces, no es lógico. Pero esto ya pasa también en España. De hecho, precisamente nosotros somos el único partido que quería eliminar los aforamientos completos, para que todos los ciudadanos se pudiesen enfrentar de la misma manera a la justicia. Eso por un lado. Entonces, no es lógico, pero también le digo una cosa. Hay un mecanismo que está estipulado, igual que está estipulado cuando se hace un rogatorio al Parlamento Nacional, un suplicatorio para que le eliminen el aforamiento a los parlamentarios, senadores o congresistas, hay lo mismo para el Parlamento Europeo. Ahora lo que tiene que hacer la Fiscalía y la Abogacía del Estado es pedir al Parlamento Europeo que elimine la condición de inviolable al señor Comín, al señor Puigdemont y al señor Junqueras. Se puede hacer igual. ¿Es lógico que se presenten a las elecciones gente que ha incumplido la ley, que se ha saltado la ley, que están además en algunos casos en busca y captura? No, pero se han presentado. Y lo que es más ilógico es que le haya votado a alguien.
Pero dicho esto también, lo que me sorprende es que precisamente aquellos que están defendiendo que estas personas tengan esa condición de inviolabilidad sean los mismos que les parecía muy mal que el jefe del Estado la tuviera. Entonces, volvemos a lo mismo, es otra incoherencia. Si queremos eliminar la inviolabilidad de ciertas personas, las eliminamos para todos. Eliminemos los aforamientos. Entonces, es sorprendente ver que el elemento que les distorsionaba o que les molestaba no era objetivo, no era el elemento de la inviolabilidad, la inmunidad. No, lo que les molestaba es la persona del que detentaba esa inmunidad. Entonces, insisto, como a mí me gusta ser coherente en todo, yo creo que nadie debe ser, primero, ni inmune, ni por supuesto estar aforado. Creo que todos los ciudadanos de este país, hay un artículo en la Constitución, el 14, que dice que somos iguales ante la ley, debemos de serlo real, de facto, y por lo tanto creo que se deberían eliminar todo ese tipo de aforamientos, inmunidades y situaciones especiales, pero para todos, para todos. Y esto es algo que, por desgracia, hoy pues no ocurre. A partir de aquí, yo confío en la justicia española. Creo que tenemos jueces de todo tipo, obviamente, como en todos los sectores, como en todos los colectivos. Pero yo creo que, además, el juez Marchena demostró en el 1 de octubre que tenemos jueces de primera talla mundial, que son capaces de llevar adelante un proceso con todas las garantías, tanto para el acusado como para la justicia. Y estoy seguro que la Fiscalía, y espero que la Abogacía de Estado no haga un dictamen en contrario, van a pedir que se le elimine la inmunidad al señor Junqueras, al señor Puigdemont y al señor Comín. Y ahora tenemos también al señor Torra. Bueno, el señor Torra ha sido ayer inhabilitado por desobediencia. Además, era una desobediencia de libro. Es decir, la Junta Electoral Central dictaminó que no podían tener una pancarta en la sede de del gobierno de Cataluña, de la Generalitat, donde se hacía alusión a los presos políticos, los políticos presos, los lazos amarillos, y desobedeció a la orden de la Junta Electoral Central. Y vuelvo a insistir, nuestro Estado de Derecho a veces funciona mal, a veces funciona tarde, pero la gran mayoría de veces funciona, y este señor ha sido inhabilitado, con lo cual hoy ya no es presidente de la Generalitat o ya no puede serlo. Eso también va a complicar bastante la gobernabilidad, por desgracia, de España. ¿Por qué? Porque Torra, yo creo que va a tener estas Navidades ciertas inquietudes, y una de las inquietudes puede ser votar, pulsar el botón de elecciones en Cataluña. Con lo cual, con elecciones en Cataluña, en ciernes, es muy complejo que Esquerra Republicana dé el apoyo gratuito al señor Sánchez. Por eso le decía al principio de la entrevista que para que el señor Sánchez pueda ser presidente del gobierno con el apoyo de Esquerra Republicana va a tener que hacer una transición, tiene que transcedir ciertos preceptos legales, entre ellos el de igualdad. Y yo no creo que sea capaz de hacerlo. Yo confío en que el presidente del gobierno de funciones, a pesar de sus cambios de pareceres, sus incoherencias, sus irresponsabilidades, espero que en este caso no vaya a fragmentar la soberanía nacional para contentar a Esquerra Republicana. Pero pues lo puede hacer. Bueno, vamos a ver. La ventaja lo que está marcando las pautas. La ventaja de la división de poderes, don Francisco, es que hay contrapoderes, hay mecanismos de control, incluso hay mecanismos de control previo a que se puedan tomar decisiones como la que sería la fragmentación o pedir, por ejemplo, un referéndum, ¿no? Un referéndum exclusivo para una zona del país. Esto, que básicamente lo que quieren, y es la primera medida que tienen en marcha los señores de Esquerra Republicana, es el famoso referéndum al estilo de Quebec o de Escocia, choca con nuestra Carta Magna. Con lo cual, automáticamente, desde que el gobierno tomase esa determinación, sí, se presentaría un recurso de inconstitucionalidad previo y, por lo tanto, se bloquearía completamente esa opción. Con lo cual, ¿puede tener la inquietud de la iniciativa? Creo y confío en que no la hagan, si lo digo con franqueza. Pero es que todo lo que suceda con lo que quiera llevar a cabo el señor Sánchez con Esquerra para ser presidente de esta nación, alguien está mirando desde el retrovisor y esperando los pasos, y estamos hablando del pueblo vasco y estamos hablando de Bildu, sobre todo Bildu. Estamos hablando de la Comunidad Valenciana y estamos hablando de Baleares, que, fíjese, además es curioso, no he visto nunca una región de las denominadas pobres, y me refiero a pobres por renta per cápita o de las rentas per cápita más baja, pidiendo la independencia, ni pidiendo tener un estatus superior. Es curioso, cuando uno coge el rango de renta per cápita de cada una de las regiones de este país, de cada una de las comunidades autónomas, casualmente País Vasco y Navarra, junto con Madrid, por cierto, es la región con mayor renta per cápita, pero nunca ha tenido esa inquietud de ser independiente, al contrario, siempre ha sido
una zona, una región atrayente para el talento, para la generosidad y para el cariño de todos los ciudadanos del Estado español. Pero quitando Madrid, el resto de las zonas, digamos, con rentas más altas, son las que tienen esa pulsión de independizarse. Que esto sería como si en la sociedad española las personas que ganan más dinero, los ricos, decidiesen que no pagan impuestos, que ellos hacen un estadio independiente y que ellos no van a ser solidarios. Entonces, esto también quiebra el principio de solidaridad interterritorial. Es verdad que en nuestra Constitución hay un sistema ya que, digamos, es muy diferenciado debido a los hechos forales, que es el de el País Vasco y Navarra, que tienen un concierto y un convenio, ¿no? El convenio navarro y el concierto vasco. Bueno, pero eso está en nuestra Constitución. Esto es lo que querían en su momento el señor Artur Mas. Porque todo esto empieza, o la radicalización, digamos, de lo que fue Convergencia y Unión, y ahora PDeCAT, y ahora JxCat, y todos estos cambios de nombres que se ha hecho a lo largo de estos 4 años, comienza porque tienen el mismo estatus que tiene el País Vasco y Navarra. Que básicamente, y esto lo hemos dicho nosotros, me decía Ciudadanos, desde el principio, básicamente es ser insolidarios con el resto del Estado. Lo diga el señor Autor Esteban o lo diga el Sun Sun Corda. Porque además, cuando uno habla del cupo, yo no puedo estar en desacuerdo, pero respeto que tenemos una cosa que se llama convenio navarro y concierto vasco. Pero el cálculo del cupo, que es lo que pagan, en este caso la hacienda vasca y la hacienda navarra, al conjunto de la hacienda española por la sufragación de ciertos servicios que tiene el resto del Estado para ellos, es de tal oscurantismo, de tal hermetismo, que ni los expertos que contrató el gobierno, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, son capaces de explicarlos cómo lo calculan. Es un brindis al sol. Y nunca, nunca pagan más de lo que reciben por la transferencia de IVA. Es una cosa curiosa. Estoy hablando de las regiones más ricas de España. ¿Cuál es la otra región? Cataluña. ¿Qué quiere Cataluña? Independizarse. Cuidado. ¿Qué quieren algunos miembros o algunos ciudadanos de Cataluña? Independizarse. Insisto, esto es lo mismo que si los ricos, la gente con las rentas más altas de la sociedad, decidieran que ellos van a pagar solo, pero para un mini estado donde vamos a estar los ricos, y no vamos a pagar para nosotros o para ellos, ¿no? Ellos van a pagarse sus carreteras específicas, sus colegios, su sanidad, y el resto, esa solidaridad que tenemos entre los ciudadanos, esa redistribución de la renta que tiene, que está en la Constitución, en el artículo 103 y el 31, y que para lo que sirven los impuestos también, sobre todo los impuestos progresivos, aunque algunos prefieren subir el IGIC en lugar de tocar el IRPF, se quiebre. Y esto es lo que quieren ahora mismo, y tiene usted razón. ¿Qué están haciendo los vascos? Mirar de reojo, porque ellos ya tienen un estatus muy privilegiado económicamente. Pero bueno, oye, ¿y si nos podemos crear nuestro propio Estado? Porque claro, si Cataluña lo consigue, el siguiente va a ser el País Vasco y Navarra. El siguiente es la Comunidad Valenciana, que además han empezado igual, a hablar de la lengua, que si la lengua es un hecho diferencial, que si los colegios tienen que hablar en valenciano y a lo mejor en vez de 50-50, pues ya 60-40, y el español lo vamos a el castellano, lo vamos a ir reduciendo, que para venir a trabajar a esta comunidad tienes que hablar el idioma, porque si no, no puedes ni siquiera presentarte a las oposiciones o a ejercer cualquier cargo dentro de los que es el empleo público, y lo mismo para Baleares. Con lo cual, insisto, yo confío en el sentido común, aunque ha demostrado tener muy poco, del presidente del gobierno en funciones, y estoy convencido que no se les ocurrirá al gobierno en funciones transigir en estas peticiones que está haciendo Esquerra Republicana, que vulnerarían totalmente la igualdad de todos los españoles y que romperían la soberanía nacional. Esto me parecería gravísimo. Ahora hemos oído al señor presidente en funciones, señor Sánchez, y ya hace mención del conflicto, que es un conflicto político lo que ha habido en Cataluña. Pero un conflicto, fíjese, eso es lo que ha generado este conflicto político. Y ahí donde decimos ese dato del SIC, que es el segundo problema de los ciudadanos, de los españoles. Pensamos que los políticos son un problema y tenemos unos políticos muy nefastos, porque si esto ha sido un conflicto político, lo que ha generado los destrozos a escaparate, destrozos a comercio en Cataluña, los palos que se han llevado tanto Mossos como Policía Nacional como Guardia Civil, el acoso que ha recibido no solo estos miembros de seguridad del Estado, sino sus familiares, los jueces fiscales en Cataluña, y ese sin vivir también de políticos que no piense igual que estos señores independentistas, en este caso ustedes en primera persona, de ciudadanos. Un conflicto político.
Sí, bueno, que ha sufrido una sociedad. Está claro que el cambio semántico, el cambio del lenguaje, el cambio del vocabulario, del léxico que ha utilizado el gobierno de... Se nos queda cara de tonto, ¿eh? Nos quiere. El problema es que esto al final la gente no es tonta. Entonces, claro, cuando los que estamos viendo el día a día de la situación que se vive hoy en día en el Estado español, ve al presidente de gobierno cambiar de parecer y ante donde antes hablaba de vandalismo, de terrorismo callejero, de violencia, que es lo que estaba sucediendo en las calles de Barcelona, lo convierte de repente en un conflicto político, pues, hombre, yo entiendo que la gente diga, nos están tomando el pelo. Y esto también genera cierta desafección en la política con las personas. Las personas al final desconectan, están cansadas, están enfadadas, están cabreadas. Y es comprensible, es comprensible. En Cataluña no hay un conflicto político. Porque si hubiese un conflicto político se estaría resolviendo en la política. Se estaría resolviendo en el Parlamento. Y en el Parlamento no se está haciendo nada porque tienen secuestrado el Parlamento los señores independentistas. Si quisieran tener un conflicto político, bueno, pues se puede hacer como se hizo el plan Ibarretxe. Yo siempre pongo lo mismo. El señor Ibarretxe, que quería independizar el País Vasco del Estado español, llevó su plan, que ese era un plan político, a el Congreso de los Diputados y lo defendió. Perdió la votación y punto. Eso es un conflicto político. La declaración unilateral de independencia por parte de algunos dementes que estaban en ese cargo de presidente del gobierno de la Generalitat, del señor Puigdemont, no es un conflicto político. Eso es básicamente un delito. Lo que hacen en las calles de Barcelona, rompiendo los azulejos, rompiendo el mobiliario, quemándolo, tirándoles teniques a todo lo que se mueve por allí, eso no es un conflicto político. Eso es violencia, eso es terrorismo, eso es vandalismo. Eso es así. Que el presidente del gobierno en funciones utilice el término conflicto político denota, uno, la necesidad urgente de convencer a Esquerra Republicana de que vaya a una negociación, y dos, vuelvo a insistir, una irresponsabilidad por parte de la persona que hoy es presidente de nuestro país. Aunque sean funciones, es el presidente de todos. Y yo por eso le voy a respetar. Pero sí que me gustaría que ejerciera la función máxima que tiene, que era de velar por la seguridad y por el bienestar de todos los españoles. Con lo cual, la utilización de conflicto político falta la verdad. Falta la verdad. Si fuese un conflicto político, no estaríamos viendo en las calles de Barcelona cómo arden día sí y día también los contenedores de la basura y de los cristales y de los vidrios. No estaríamos viendo que hay dos Mossos de Escuadra gravísimos, después de lo que ocurrió el pasado miércoles en el partido Madrid-Barça, en las afueras, donde dos Mossos de Escuadra recibieron impactos gravísimos y están hoy luchando por su vida en el hospital. Y eso no es un conflicto político, eso es terrorismo callejero. No tiene otro nombre. El cambio semántico, léxico, de vocabulario que ha utilizado el gobierno, bueno, pues yo entiendo que es para agradar a los señores de Esquerra Republicana, pero yo creo que el votante socialista del resto de España no debe estar nada contento con lo que está viendo. Don Saúl Ramírez, nos venimos a la Comunidad de Canarias. Perfecto. Con este pacto de las flores. Pacto de las flores que conlleva... Flores marchitas. Que conlleva subida de impuestos. Bueno, mire, yo, si hay una subida de impuestos, y esa subida de impuestos, por cierto, van a subir, no es que suben impuestos, vamos a hablar claramente de qué impuestos suben. Suben los impuestos más injustos. Usted quiere hacer una redistribución de la renta, no se pueden tocar los impuestos lineales, se tocan los progresivos, es decir, aquellos que se graban en función de quien más gana, el IRPF. El IRPF es un impuesto que va directamente y dice, en función de su nivel de renta, usted paga más. Los que ganan menos, pagan menos, porcentaje. Los que ganan más, pagan más, porcentaje. ¿Qué hace el IGIC? Lo paga igual el que gana 100.000 que el que gana 1.000. Y dice, no, pero el que gana 100.000 gasta más. Nos ha fastidiado. Es que tiene más dinero. Pero eso no quiere decir que pague más en proporción. Paga lo mismo, el 6,5. Y ahora, desde el 1 de enero, el 7. ¿Qué otro impuesto han recuperado? El impuesto a la muerte. Es maravilloso. Maravilloso. Oye, toda la vida, nuestros padres ahorrando, su casita, su dinerillo, haciendo todos los ahorros que puedan, para que cuando fallezcan, la comunidad canaria se queda con un porcentaje. Y te dicen, no, no, pero están exentos los primeros 300.000. Falso. Falso. Que se lean la letra pequeña. Los primeros 300.000 son los grupo 1. Grupo 1 son menores de 25 años. Normalmente uno hereda un poquito más allá de los 25, por suerte. Por suerte. Y ahí ya van en proporciones. Hay exenciones, es verdad, pero no son los 300.000 puros. Con lo cual,
Subir el impuesto a la muerte, que es un impuesto lineal, por cierto, porque graba todo el mundo. Y subir el IGI, que es otro impuesto lineal, que da igual lo que uno gane, sino que va a tener que pagar lo mismo por esta botella de agua. Si usted y yo compramos esta botella de agua y lo compra una persona que gana 1.000.000 de euros al mes y lo compra una persona que gana 500 euros al mes, va a pagar el mismo porcentaje de impuesto. Uh-huh. Eso es una vergüenza. Pero bien, dicho esto, si yo subo los impuestos para dar una mayor calidad de servicio, bueno, pues tendría que tener una explicación. Perfecto. Oye, voy a acabar con las listas de espera. Ni una lista de espera más en Canarias. Usted sube los impuestos, pero tengo una sanidad como la del País Vasco y Navarra. La primera del país, por cierto. Por decimonovena año consecutivo, y nosotros somos la peor, menos este año, que creo que hemos salido de ser el último al penúltimo. Y se aplaudían, una cosa increíble. Hay que tirar voladores, ¿eh? Eso sí, 142 días de media la lista de para esperar a ver a un especialista. Pero oye, hay gente que se siente con eso contenta. Es decir, ya no soy el más malo, soy el segundo más malo. Qué bien. Bueno, pues seguimos con las listas de espera salvajes que tiene la lista de espera quirúrgica. Seguimos con una espera, como decía, de 142 días de media para ver un especialista. Es decir, seguimos teniendo una sanidad nefasta. Y menos mal que tenemos unos profesionales sanitarios de primer nivel, que se dejan la piel a pesar de no tener ni recursos humanos ni materiales, que están en precario, que se están pegando palizones. Menos mal que tenemos los profesionales que tenemos en la sanidad y que son, en su gran mayoría, vocacionales. Entonces, cuando suben los impuestos este gobierno maravilloso de las flores y no mejoramos la sanidad, pero vamos a hablar de la educación. No, yo tengo claro que la subida de impuestos es porque hoy tenemos la tasa de abandono a cero y la tasa de fracaso escolar a cero y no hay ni un solo niño que esté estudiando en barracones, estoy seguro. Bueno, pues no. La realidad es que si uno se da la vuelta por nuestros pueblos y nuestras ciudades, pues hay niños todavía estudiando en colegios. Por cierto, el otro día salió una imagen que a mí me pareció bochornosa, porque pensaba que estaba viendo un país tercermundista. No, no, no. Era Lanzarote. Era un colegio de Lanzarote, donde con estas tormentas que hemos tenido ahora, los niños estaban mojándose dentro de las aulas, porque el colegio tenía goteras. Uh-huh. Con lo cual, seguimos con una educación también, a pesar de tener unos profesionales de primer nivel, pero sin recursos, que tiene una tasa de abandono y fracaso muy elevado y con unas infraestructuras educativas abandonadas. Bueno, pero la renta ciudadana ya la tenemos aquí. Ya tenemos una renta universal para todas las personas que lo necesiten. Ah, que no. Que es una PCI mejorada, pero que además ni la han mejorado. Sigue siendo la misma PCI, con las mismas tasas de retraso, con los mismos porcentajes de inclusión. Es decir, no han mejorado tampoco la inserción de las personas que más necesidades tenían. ¿Y la dependencia? Seguro que la dependencia ya no lista de espera en dependencia. Ya no tenemos ningún dependiente esperando en Canarias. No. Seguimos teniendo, no solo los que seguimos teniendo, es que tenemos un aumento en la lista de espera. Dirán que es que ha habido más peticiones, porque esto es muy gracioso. Cuando aumenta la lista es que ha habido más peticiones. Es como cuando aumentaba el paro y decían, no, es que ha habido más demandantes de empleo, se han apuntado más al paro. Oye, vamos a ver, ¿nos están tomando por tontos? Con lo cual, si la dependencia sigue funcionando muy mal, si la renta ciudadana que nos iban a establecer estaba hecha, esto iba a ser cuestión de meses, ¿no? Si uno ve que la sanidad sigue estando con la lista de espera y ya no somos los últimos, somos los penúltimos, y si uno ve que la educación sigue teniendo las mismas tasas de abandono, de fracaso y con infraestructuras en precario, ¿dónde están las flores? Claro, cuando uno analiza los presupuestos generales de Canarias, y esto lo ha hecho mi compañera Vidina Espino, que ha hecho un trabajo maravilloso, y mi compañero Ricardo Fernández de la Puente, pues ven que el aumento en gasto social es pírrico, es mínimo. ¿Dónde están esos presupuestos sociales que nos habían prometido? Esos presupuestos con los que se daban golpes. Lo que se ha subido es el gasto en asesores. Ese se ha subido. Ahora tenemos más enchufados. Hay más chiringuitos. Hemos quitado los chiringuitos de coalición para poner los chiringuitos de Nueva Canaria, de ASG, del Partido Socialista y de Podemos. Bueno, pues oye, alguien sí tiene flores. Los que antes no trabajaban y ahora están trabajando, pues tienen flores. Con lo que pasa es que solo son los amigachos. Uh-huh. Volvemos otra vez a los chiringuitos. Bueno, yo esperaba más, se lo digo con franqueza. Yo conozco a distintos miembros de ese gobierno de las flores y cuando he debatido con ellos en privado y en público, bueno, pues tenían propuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Que las propuestas no se han podido llevar a cabo porque no saben? Pues si no saben, que no las hagan. O que contraten a alguien. Pero no que sea un amiguete, sino alguien que lo pueda llevar a cabo. Pero parece ser que se van a quedar en promesas. Otra vez.
Don Saúl Ramírez, un placer tener en esta casa cerrando este año 2019, haciendo esos dos balances que hemos hecho, tanto del gobierno de España como del gobierno de Canarias. Gracias por estar con nosotros compartiendo este año 2019. Por supuesto, en el 2020 volveremos a sentarnos en esta mesa porque hay que seguir hablando sobre todo de las políticas que a nosotros nos afectan, que son las políticas tanto nacional como regional, y no hemos tocado la política insular. Don Francisco, un placer, y desearle unas felices fiestas a usted y a todos los televidentes, que tengan unas maravillosas Navidades, que tengan una feliz salida y entrada de año, y que el 2020 nos traiga a todos lo que deseamos. Puede ser, en el caso de la política, políticos que se preocupen de verdad por los ciudadanos, pero para ser justos, yo creo que lo mejor es que nos traigan a todos salud, nos traigan dinero y amor. Lo dicho, gracias por estar con nosotros y que pasen una feliz fiesta, por supuesto, en compañía de sus familias, amigos y allegados. Muchísimas gracias, igualmente. Pues cerramos ya esta entrevista y compartiendo la actualidad de la situación que estamos viviendo en este país, desde el punto de vista del consejero general de Ciudadanos, don Saúl Ramírez. La verdad que esperemos que nos traiga los riesgos, que los tenemos a la vuelta de la esquina, por lo menos cordura a nuestros políticos, ¿no? Para el bienestar, sobre todo, de los que lo sufrimos, que somos los ciudadanos. Señores, gracias por estar con nosotros y ahora les dejamos disfrutando de la programación.